¡Hey! ¿Qué pasa, Smashers? Es tiempo de un nuevo video. Y hoy les traigo una recopilación de cosas, objetos, esculturas. Sí, este video va a estar bastante random, pero se los aseguro, la mayoría de estas cosas ustedes no las conocen. Y para ser honesto, tampoco es que necesiten hacerlo. Pero vamos, que hay cosas bastante interesantes. Entonces, ¿por qué no les damos una oportunidad? Ya que hoy en Rank Smashers, 7 increíbles cosas que no tenías idea existen. Número 7. Empecemos con este hipopótamo. Pero no es un hipopótamo cualquiera. De hecho, ni siquiera es un hipopótamo. ¡Oh, Dios! ¿Quién escribió esto? Ah, cierto, fui yo. Ups. En todo caso, es un sofá. Un sofá con la forma de un hipopótamo. Y no es el único en su especie, ya que el diseñador Máximo Riera se encargó de crear todo un zoológico de sillas con elefantes, sapos, búfalos, rinocerontes. No me malentiendan, no usó animales reales, simplemente la forma del animal. En serio, este señor llevó todo por el límite. ¿Y por qué decidió hacerlo? Bueno, en sus propias palabras: esta colección es un homenaje a estos animales y a todo el reino animal que habita en nuestro planeta, como un intento de reflejar y capturar la belleza de la naturaleza en cada ser vivo. Número 6. Las Path Laying Machines, o máquinas de colocación de caminos. Sí, creo que esa no es la traducción correcta. Pero, en fin, siempre pensé que esta clase de pasajes se hacían, ya saben, ladrillo por ladrillo. Pero, oh, qué equivocado estaba. Parte de mi vida ha sido un engaño, ya que estas maquinotas están diseñadas para acelerar el proceso y crear un lugar decente por donde caminar en cuestión de segundos. Nah, mentira, puede tomar una tarde o días. Y aunque funcionan diferente, no se alejan de aquellas que se usan con el asfalto. La cosa es, honestamente, sé que no es tan impresionante, lo sé. Pero definitivamente no tenía ni idea de que esto existía, ¿eh? O eso espero. Número 5. En el quinto puesto está quizás una de las más conocidas, pero quizás alguno de ustedes se sorprenda, con la piscina más honda del mundo, o más profunda, conocida como Deep Joy o Profunda Alegría. Bueno, esa alegría tiene 40 metros de profundidad y actualmente sostiene el récord mundial Guinness de, bueno, ya saben, la piscina más profunda del mundo. En serio, se pasa. Fue diseñado por Emanuel Boareto y hace parte de las instalaciones del hotel italiano Termilepini. Lo siento por la malísima pronunciación. La piscina alberga casi 4.300 metros cúbicos de agua y en su trayecto es atravesada por un túnel de cristal, el cual permite a los visitantes ver esta piscina sin estar en ella. Además, no es solo un descenso continuo. Al principio, la piscina tiene un intrincado recorrido que seguro la hará interesante para aquellos amantes del buceo. Número 4. Llegamos a uno que, se los juro, es algo muy tonto, pero ¿cuántos de ustedes al salir del baño lo primero que hacen es verse al espejo? Apuesto que 8 de cada 10 personas no pueden evitar echarse un ojo, como si misteriosamente el agua los hubiera hecho más bellos. Pero la mayoría de veces encuentras el espejo empañado en vapor y humedad. Pues eso ya no es un problema el día de hoy, ya que de hecho venden espejos anti-empaño. Se les conoce como heated mirrors, que básicamente es un espejo que calienta su superficie evitando el vapor, pero también han creado láminas que se colocan sobre el espejo y hacen lo mismo. Algunas personas tienen hasta varios life hacks para lograrlo. El caso es que ahora pueden observar su rostro sin ningún problemita y peinarse las 80.000 veces que necesitan hacerlo, para luego volver a peinarse otra vez y otra vez. En serio, consideren que si son de aquellos que inconscientemente se están observando contra cualquier superficie reflejante cada 5 segundos, bueno, quizás tienen un problema. Número 3. Continuemos con otra tonta. Bueno, no realmente, de hecho me pareció genial. Un contador para tu alcancía, o una alcancía digital. ¿Sí? Básicamente, si eres uno de esos impacientes que revienta el chanchito antes de que siquiera tenga 2 monedas adentro, ¿en serio cuál es tu problema? Bueno, ahora tienes esto. E incluso hay una versión con forma de cerdito. Porque... ¿en serio por qué las alcancías tienen forma de cerdo? Supongo que es uno de los misterios que permanecerá sin resolver, ¿o no? Bueno, aquí va mi rápida explicación. Al parecer, en Inglaterra en el siglo XV la gente creaba platos y cosas para guardar más cosas hechas de un material llamado pick, que era básicamente arcilla con un color algo rosa. Con el tiempo crearon vasijas para guardar monedas y ya la palabra pick se hizo famosa. Y si lo notaron, pick suena igual que pig, que significa cerdo en inglés. Y ya que color era arcilla,
silla era similar, pues decidieron crear alcancías para cerdos. Digo, alcancías de cerdos. Y me salí completamente del tema. En fin, esa es una de las varias versiones e historias, pero bueno, ahí están. Alcancías digitales. ¿Quién lo iba a creer? Número 2. En el segundo puesto, quiero que observen esto, a que parece una fotografía completamente arruinada. Pero no lo es, de hecho es una gran fotografía, ya que muestra la escultura en madera de Ferruccio Laviani, llamada Good Vibrations. ¿Sí? Ahora que la pueden ver de todos lados, se darán cuenta que es impresionante. Tallada en roble, Ferruccio creó Good Vibrations para una marca de muebles, por lo que al trabajar en esa industria, la idea detrás de ella no podía ser más simple. Crear un producto único que tuviese un fuerte impacto visual, ya saben, para que se venda. En este caso es un gabinete, pero uno que inevitablemente capturará la mirada de cualquiera que se cruce con él. Número 1. Y para terminar, les traigo un huevo con 20.000 hoyos. Puede que parezca tonto, pero consideren que alguien puso 20.000 hoyos en esta cáscara de huevo. Pero este no es el único que el señor Frank Grum ha creado, ya que durante los últimos 20 años ha dedicado su vida a crear Easter eggs o huevos de Pascua, con los más creativos e increíbles diseños. Al final, el huevo en el que taladró meticulosamente 20.000 hoyos es uno de sus más impresionantes trabajos, y dada la fragilidad de la cáscara, le tomó meses completarlo. Por supuesto, años dominar esta técnica. Así que no es tan tonto como parecía, ¿eh? Bueno, gente, hemos terminado otra lista, probablemente la más random que he creado en el canal, pero me divertí muchísimo haciéndola, así que si quieren ver más cosas que no tienen idea que existen, por banales que sean, y ya sé que muchos probablemente conocen varias, bueno, déjenmelo saber en los comentarios e intentaré en un futuro continuar con la lista. No siendo más por ahora, recuerden que si les ha gustado este video, pueden dejar un like, compartir y suscribirse para estar pendientes de nuevos videos.